Bueno, estamos aquí nuevamente, estamos de vuelta, estamos aquí en el mismo lugar. Estábamos investigando y es por aquí abajo que hay un lugar oculto que no nos habíamos fijado. Qué difícil es encontrar esto. Tuve que dar mucha vuelta porque el escrito decía que era en el pez celestial y el único pez celestial era este y aquí está. Aquí está el cofre. Ojalá que sea esta donde está la capucha. Espero yo. Y aquí es. Al fin, ya está. Tenemos todo completo. Ahora vamos a ponernos la capucha. Equipar. Ahora sí, ya estamos completo. Ahora vamos a ponernos a ver si encontramos un tridente, uno de esos. A ver, ¿dónde está? Vamos para acá. Vamos a ver. La gloriosa lanza de los Zora. Esa la vamos a encontrar. El tesoro oculto bajo el gran pez. Bajo el gran pez. El tesoro oculto. Hay un tesoro oculto, parece, bajo el gran pez. Y el único pez que está debajo de no sé qué. El que sospecho yo. Ahora lo vamos a... al parque de mi hijo. El tipo estaba construyendo aquí, todavía sigue construyendo. Sí. Déjame ver cuánto tengo. Son 13, ya podemos ir a cambiarlo. Tesoro oculto abajo del gran pez. Esta lluvia fuerte. Vamos para allá. Vamos para allá. Aquí tenemos una cueva, sí. Ya nosotros fuimos para esa cueva, sí. Vamos. La forma de llegar más rápido y gastar poca energía es esta. Y el tipo, los cangrejos, lo vamos a vender, que nos da zafiro. Uf, un lagueo fuerte. Vamos a vender los cangrejos. Siempre que tengamos esas cantidades de cangrejos, venimos aquí. Aprovechamos esa oferta. A ver, tampoco. También nosotros tenemos muy pocas armas ya. Flecha. Interesante con la flecha. Acá. Seguro que no llovía porque... el tesoro oculto bajo el gran pez. Ven, vamos a ver. Aquí ascendemos. Vamos a ver hasta dónde llegamos. No, ahora no vamos a subir, pero tesoro oculto bajo el gran pez. Lo vamos a investigar ahora en un momento. ¿Dónde está? Cangrejos. Ah, ese. Tienda. Sí, orgulloso nuestro. Vamos. ¿Quieres alguno? Quiero vender, quiero este lugar. Toma tus cangrejos. Parece que tiene lo que andaba buscando, sí. Recompensa un ópalo. Te lo daré a cambio de 5 ejemplares de cangrejo inquieto. Acepta este cangrejorísima oferta. Gracias por tu ayuda. Un ópalo. De varios artículos. Toma tus cangrejos. Lo siento, Link. Todavía no he tenido la oportunidad de comer los cangrejos que me diste la última vez que ya no estoy. Ok, que se llena ya. Nada aquí. Nada acá.
Tesoro oculto bajo el gran pez. Aquí no hemos... Vamos a ver. A ver de dónde subimos acá. Tesoro oculto bajo el gran pez. A ver qué dice. El gran pez es el guardián eterno y bajo su gran estatua duerme un tesoro secreto. Bajo su gran estatua duerme un tesoro secreto. Debajo del largo puente que llega a la gran estatua, tus miedos debes dejar atrás. Atraviesa las dos cascadas y un tesoro secreto hallarás. Es todo muy, muy misterioso. Pero si el tesoro existe realmente, podría ser útil y en tus viajes. Así que no te puedes ir sin... Vamos a ver, tenemos que investigar esto también. Ok. Bajo del gran pez. No sé si le ha pasado una vez. Bajo del gran pez. Bajo el gran pez. Las dos cascadas tienes que cruzar. Esto es un pez enorme. Sí. Las dos cascadas tienes que cruzar. A ver. Vamos, esa es la forma de subir más rápido a un lugar. Arriba. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Esto es un gran pez. Las dos. Vamos a ver. Que todavía no comprendo. Bajo el gran pez. Gran escurridiza. Esa no da pociones de velocidad. Otra que no da pociones de velocidad. Pero se perdió. En las lejanías. Las dos cascadas tienes que... Dos cascadas.
A ver. A ver cómo es que dice. Tesoro oculto bajo el gran pez. El tesoro oculto bajo el gran pez, región de los Zora, Sidón. Sidón encontró un documento mientras reorganizaba los archivos de la familia real, incluyó el siguiente pasaje. El gran pez es guardián eterno. Bajo su gran estatua duerme un tesoro secreto debajo del lago, del largo puente que llega a la gran estatua. Tus miedos debes dejar. Atraviesa las dos cascadas y un tesoro secreto hallará. ¿Dónde estará el tesoro? Vamos a ver. A ver dónde es que está. Atraviesa. Atraviesa las dos cascadas. Y tus miedos. ¿Y este tigre qué es lo que dice aquí? No deja de caer. ¿Qué dice este? Oh, presidente Kairi, ¿se encuentra bien? Ay, pero ¿qué he hecho? Ya pasó, lo siento mucho, presidente Kairi. Nunca jamás dejaré de caer de nuevo. Hice algo imperdonable, todo por tu culpa, porque hiciste que me sobresaltara. Este carta representa a nuestro querido presidente Kairi. Es mi deber honrarlo como si fuera la verdad. Hay que respetarlo, presidente Kairi. ¿Cómo que no sabes quién es el presidente Kairi? La mismísima princesa Zelda le encomendó una tarea muy importante: instalar depósitos de materiales por todo Hyrule, ni más ni menos. Hasta me atrevería a decir que la construcción del reino no habría sido posible sin él. También es el fundador de construcciones Kairi. ¿Qué hacías? Me estás escuchando, te estoy contando las maravillas del presidente Kairi. Tú ni te inmutas. Bueno, da igual, será mejor que no te cuente nada más para que no te dé envidia. Para que lo que sepa, estoy aquí por orden de nuestro gran presidente Kairi. Me encomendó una misión muy especial: colocar estos carteles para publicitar la construcción Kairi. Pero es que no se trata de unos carteles cualquiera, son los que representan al noble presidente Kairi. Ellos aparecen en la cara del noble presidente Kairi. Por eso no puedo permitir que ni siquiera uno se caiga al suelo, sería una ofensa. No me queda más remedio que sujetaré yo mismo. No se preocupe, presidente Kairi, lo sujetaré todo con todas mis fuerzas. El único problema es que si tengo que quedarme sujeta a este cartel, no podré colocar el resto. No sé cómo voy a hacer. Suéltalo sin miedo, que te... Estás loco, pero me vas a sujetarlo tú. Muy bien, lo suelto. Ay, no, ¿cómo puedo permitir que ocurriera algo así? Vamos a ver. Presidente Kairi se encuentra bien, ¿está claro? Ya. Vamos. Será para que no se caiga acá. ¿Qué pasa? Ahora tengo tiempo. Suéltalo sin miedo. Entonces... vamos a ver qué tenemos que hacer. Para que no se le caiga a este loco. Se le cae para adelante a él. A ver, esto es para hacer algo de construcción. Tenemos que hacer que no se le caiga.
Que no se le caiga. Pero creo que ahí no se va a caer. Suéltalo sin miedo. ¿Vas a sujetarlo? Hablar. Anda, si está aguantando solo. Oh, eres un genio. Nunca se me habría ocurrido asegurarlo de este modo. Y pero tenemos que asegurarnos de que se quede en el sitio antes de que sea demasiado tarde. Vamos a ver, esto va por aquí, otro por allá. Ya lo puso. Ya está. Todo listo. Gracias por tu ayuda. Seguro que no se mueve ni un centímetro. Al fin puedo descansar los brazos. Este es el día más feliz de mi vida. Toma, quédate con esto por las molestias. Rupia roja, 20. Bolas de arroz con verduras radiantes. Ay, pero me sigue pareciendo poco agradecimiento, así que te daré algo más. Aquí tiene, es de mi colección especial, a ver si te gusta. Flor aturdidora. Oh, ahora ya puedes retomar mi misión de seguir colocando carteles en otro sitio. Bueno, en marcha. Ok, ahí está. Ya sé. El puente. Deja tus miedos atrás. Vamos a ver, porque el caballo no llega hasta acá. No. A ver dónde vamos a encontrar esta. Vamos a ver dónde lo vamos a encontrar. El tesoro ese oculto. Tenemos que encontrar ese tesoro. Ese tesoro lo tenemos que encontrar. Vamos allá. No queremos pelear con este. Vamos a ver. A ver, allá estoy viendo. El puente, ¿dónde está el puente? Acá está. Pasar las dos cascadas. Lagarto corretón. Puente de Latis, manantial Lairus. La estatua. Vamos a ver qué es lo que veo allá. Ahora nada más rápido, ¿sí? Armadura completa, nada mucho más rápido. A ver, ¿dónde será que vamos a encontrar eso? Vamos a ver qué dice aquella escritura.
¿Qué dice esa amenaza? A ver qué dice esto. Conocimiento de Sora de los Príncipes de la Tercera Parte, Granja de Dorfa. Varias primaveras después de perder mi hermana Mifa, un gran número de lífalos atacaron la región. O sea que era mi primera batalla, me sentía abrumado por la expectativa de todos cuantos me rodeaban. Aquel día, el vacío que había dejado mi hermana Mifa, quien siempre me apoyaba, se hizo más tangible que nunca. A pesar de un riguroso entrenamiento, mi lanza tan solo lograba cortar el aire y golpear la superficie del agua. Para mi vergüenza, permití que uno de los lífalos se había ocultado en la orilla de y tendría una emboscada. Tras salvarme, advirtió la duda y me asolaban, podía significar muerte en el campo de batalla. Sus palabras me dieron más. Gracias a que sumamos nuestra fuerza. Sin embargo, jamás olvidaré la lección. Eso na nada interesante. Entonces, no hay nada interesante. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A volver hacia acá. El gran pez, las cascadas. ¿Cuál será? Dos ca atraviesa las dos cascadas. Y el gran pez. Estamos todavía investigando esto. Ah, ahora que estamos cerca, vamos a hacer un corazón más y luego lo que consigamos para subir un poquito la resistencia. A ver, a ver, a ver. Acá está. Antes de... Vamos a ver qué hay por este lugar. Un colon. Ahí está. Encontraste semilla de colon. Bien. A ver. Vamos para arriba. Un tesoro llevado del gran pez. Un tesoro debajo del gran pez, pasando las dos cascadas. Allá veo una sola cascada. Vamos a pedir el otro corazón acá. Más corazones, sí. Luego de estos cuatro, vamos a pedir más resistencia. Vamos allá. Bien. Otro más. Está. Debajo, tesoro debajo del... del gran pez. Porque el único gran pez es este. Es un colo que ya encontré. Mira, allá hay una cascada. Aquí hay otra.
Aquí está la que sube para allá arribota. Esa que sube para allá arribota. Vamos a subir esta. La cámara de rey está por acá, cerca. Vamos. Entonces, ¿dónde es que está la entrada del rey? No está por aquí, no está por este lado. Ah, es por acá arriba. Sí, hay una que es una salida y otra es la entrada. aquí está. Palacete de Aguas Claras. A ver. No hay nada por aquí cayendo. Debajo del gran pez. Oh, yo nunca había bajado así por ahí. Emblema de fantasma. ¿Para qué se mira el emblema de fantasma? Flecha por 5. Debajo del gran pez. Atraviesa las dos cascadas. No. No quería bajar. Era subir. A ver, a ver, a ver. Y que no hay más nada por acá.
Debajo del gran pez. ¿Cuál es el gran pez? Bueno, ese gran pez no sé cuál es. Nah, vamos a ver dónde encontramos el tridente. Vamos a hacer la del tridente. Si aparece el tesoro ese, luego lo buscamos. Maravilloso. ¿Qué dice eso? Te debo una desde que reparaste el monumento de piedra. Gracias a ti el fango desapareció y yo pude retomar mi investigación. Hemos renovado todos los monumentos horas que había despedigados por la región, incluyendo este de aquí. Los textos fueron grabados con mucho cuidado siguiendo las directrices del príncipe Sidón. Perdón, del rey Sidón. Te recomiendo que pares a leerlo si lo encuentras en tu camino. ¿Y qué me dirá eso entonces? ¿Qué mira este? El fango ha desaparecido y un nuevo rey ha ascendido al trono. Una nueva página llena de optimismo se ha añadido a la historia de los Ora. Ojalá pudiera quedarte para siempre en nuestra hermosa región, Link. Pero imagino que debes de partir sin demora. Recuerda que si te cansas de viajar, siempre será más que bienvenido a la región de los Ora. Ella está mirando algo raro para acá arriba. No sé qué es, pero hay algo raro aquí arriba. A ver. ¿Qué hay aquí en este techo? Allá yo cogí ese de arriba. ¿Dónde están las grebas? Pero Lee, ¿lo que llevas puesto son las grebas de Sora? ¿Cómo dices que apareció un gran agujero en el templo y el agua se drenó? Me sorprende que las grebas horas se encontraran al fondo, pero si alguien podía dar con ellas, era tú. Espero que esas prendas, símbolo de amistad entre Sora y Liano, puedan serte útil. Dado que eres un gran amigo de nuestra tribu, no creo que haya otra persona más apropiada para llevar. Hablando de grandes amigos, ¿sabes qué? Cada vez que Sidón abre la boca es para hablar de ti. Te admira muchísimo y confía plenamente en ti. Ahora que te conozco, entiendo a la perfección cómo se siente. Link, nunca podremos devolverte ni un centésima parte de todo lo que has hecho por nosotros. Pero al menos puedo asegurarte de que la región ahora siempre será tu hogar. Ven a visitarnos cuando quieras. Adoro esta humedad. Ya entró para allá adentro. A ver qué dice el rey. No sé cómo agradecer todo lo que ha hecho. Como mínimo te aseguro que los horas seguiremos apoyando en tu camino. Más necesito más escamas. ¿Qué vas a hacer de ti? Juraría que todavía tienes algunas escamas de red en tu posición. No dudes, se envuelve cuando se agota. ¿Qué vas a hacer de ti? Ahora que si tú eres nuestro monarca, mi competencia será cuidar los renacuajos y disfrutar más de rato de ocio. Creo que una vez que pasen los peligros de Azola en el mundo, podría dedicarme a viajar con Musa. Ya está. La capucha de Sora. La capucha se dañó en combate y no fue posible reparar. La información que nos proporcionó la reina Yona, lo único que nos permitía. Ya la tengo. Ah, hola, Link. ¿Necesitas algo? Oye, tú hiciste algo, ¿verdad? Dime, eso que lleva puesto nuestra capucha Sora. Ah, sí, que estaba oculta en la isla Pisiforme flotante. ¿Qué cosas?
Así que está oculta en el cielo. Estaba oculta. ¿Cómo iba a encontrarla yo entonces? Gracias a alguien, al final resultó ha sido el mismo que si te lo hubiera dado yo. Lo importante es que todo salió bien. Ya solo falta que los largos sermones de Nino terminen. Ya está. Que iba a ser un obsequio para Limber. Felicitar la vida, acabo que usándola más inconveniente. Deberíamos disculparnos, por lo menos. Deja de quejarte mirándote con esas caras de carpa. Vamos a tener que repasar los conceptos básicos del protocolo otra vez. Yo pensaba que ya harían falta más regaños. Silencio, lo de hoy fue una gota que derramó el vaso. No, porque... Adoro esta humedad. Allá sacan a la orden. No, o sea, no es acá. Más para abajo. ¿Por qué recitó? No esperaba menos. Encontraron al antiguo monarca Dorfan y el resto regresó a casa. Yupi. Lo protegeré. ¿Qué pasa? Mi mamá me dio una misión. Mi hermano no es muy de fiar, así que me pidió que lo vigile. Pero no sé qué diga nadie. Si se entera mi hermano, se va a inflar tanto de lo que de iniciación parecerá un otro. Ya. A ver, no. Adelante. Ah, Lin, gracias por venir. ¿Crees que podrías reunir todos los materiales necesarios para que forre? O sea, te repetiré lo que te falta. Una lanza sobra. Ay, no importa si está deteriorada. Tres diamantes. Vuelve cuando tenga los materiales. Yo tenía una lanza, pero... No sé qué pasó con ella. Se rompió. La lanza se rompió, sí. Entonces... La estatua del pez gigante. El camino que... Otra vez a subir para acá arriba. Ya me tendré que ir a hacer las otras misiones porque no encuentro ni el tesoro oculto, la lanza entre el camino. Volverá a aparecer la lanza sobre. Cuando tenga los otros diamantes, ahí estará. ¿Dónde estará? Ah, aquí, bebé. A ver qué dice. Un sitio liviano. Eso dijo, creo yo. Caray, Lin, ¿me oíste hablar conmigo mismo, supongo? Pues ya estamos, te pregunto a ti. ¿Conoces algún sitio liviano? ¿Cómo que liviano? ¿Cómo que liviano? Verás, mi esposa Dimae se fue a pescar tarareando una misteriosa canción que decía así. Encontré un sitio liviano, atraparé los peces de un salto. Luego la vi dando saltito por el puente al este de la región. En el momento no le di importancia, pero ahora no puedo pensar en otra cosa. Un sitio liviano donde se pesca de un salto. Jamás había oído hablar de un lugar así. Mi esposa es de la que se lanza de cabeza en cuanto se emociona con algo. La verdad es que da miedo a veces. A mi querido Dimai, espero que no haya ido a ningún sitio peligroso. Pues es la nube. En las nubes. Oh, Dios. Ya he ido aquí. A ver. Santuario de... Aquí es donde están. Que voy para allá en un rato. Voy para allá. Vamos a subir para acá arriba. Santuario. Ese que está arriba, sí. Si de ahí no encontramos ni la lanza, la tenemos.
Ni la lanza Zora. Encontramos desde ahí ni ninguna cosa de lo que estamos buscando desde ahí arriba. Nos seguiremos siguiendo la misión. A la siguiente parte. A ver. De para allá vengo yo. Este que está ya está abierto. A ver qué dice acá. Informe sobre la situación de alerta arriba en la playa que me hizo. Mañana y noche el fango sigue cayendo. No, eso ya pasó. No, 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 no. El fango ya pasó. Entonces nos vamos a ella de acá. Porque no hay nada por acá. Ya lo que íbamos a hacer se hizo. Y lo que no se pudo hacer, no se pudo hacer. Ah, pero... Oh, estoy viendo una cascada por acá. No había venido a este lugar. Cuidado si está por acá. Y veo... algo por allá. Vamos a ver. Este árbol es como un poco raro. Todo este lugar está... Creo que tengo una idea. Vamos a ver. Ah, era eso. Ese colmo. Vamos a ver qué hay por acá abajo. Un cofre acá. Imagina que es una lanza Zora. Una espada Zora. Y esto. Para hacer un carro. Una corriente de aire. Vamos allá a quitar esa misión de la... Golpe, amenaza pirata. Ahí está muy angustiada, pues tomé que monstruos que han invadido. No, 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 no. En busca de Zelda. Suceso del castillo Hyrule. Investiga los extraños sucesos. Ya, nos quedamos con estos. Lamentablemente, luego vamos a ver si sabemos dónde hacemos estos.
¿Para qué es esto? Ah, ese cobre. Ok, otro más. Estos colos tanques aparecen en todos lados. ¿Qué hay aquí? Ah, nuevo lugar. Cueva sur del Valle de Ula. Lanza. Bueno, encontramos una cueva. Atele. Ah, sí, eso para sal. Yo sé con qué romper aquello. A la verga. A ver, espada sora. Primero lo primero. Vamos a romper aquí. Suelta. ¿Qué hay aquí? Atelia, ámbar. Una luminosa, mira otra acá. Así que hay que estar atento a todo lo que aparece acá. A ver. Esta. Y vamos a rompemos acá. Lanza es tanto incómodo romper. No, espérate. Esto es un... Una... Es una cueva grande. Primero vamos a revisar para acá abajo. Lo borro. Ajá, hidro quedáis. No. Pescado. Voy a beber este de... No, no vamos a estar en... Así no se puede vencer. Nos lo comemos todo, o sea, así. Y...
Vamos, tenemos velocidad. Tenemos velocidad. Vamos a ver si lo matamos así. Así vamos a durar un viaje, pero... Vamos, 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 para. A lo largo. Vamos, vamos. Me mató. En verdad necesito más arma fuerte y eso. Para poder hacer esto. Vamos a ver. Entonces vamos a coger por otro lado. Pero no, con eso no vamos a pelear. Todas mis armas están acá. A ver. No. Vamos. Aquí hay muchos minerales. Ámbar, una que otra cosa. Piedra luminosa. Ya se fue. Encontramos otra de esta. Rima de fantasma. Algún día vamos a descubrir para qué sirve el emblema de fantasma. Pero creo que hoy no será el día. Es hora de salir de esta cueva. Emergimos acá afuera. Ahí estoy viendo otra. Estamos investigando. Investigando. ¿Qué más hay por aquí abajo?
Estas tres rocas están medias raras aquí. Vamos a ver pues, si acaso hay algún colon. No. ¿Qué hay para allá abajo? Oh, estoy viendo una cueva allá. Vamos a ir para allá entonces. A ver qué clase de cueva es. Ok. Estamos con esta. Okay. Lanza de palo. Vamos a ver qué hay aquí. Si esa entrada estaba tan cubierta. Cuerno de horror goblin. Hasta, a ver. A ver. Ok. A ver si tengo de este. Ese, con ese yo no voy a pelear ahora. Oh, tengo tres diamantes ya. Trufa de milenaria. Yo ni loco voy a pelear con ese ahora mismo. Con ese no voy a pelear, no. Dame un solo y listo. Yo tengo mucho ya de este. Ok, emblema de fantasma. ¿Qué será que me va a dar algo por ese emblema de fantasmas? Ah, que estoy viendo una cueva por allá. Abre. Abre. Ya no tengo van. ¿Dónde me llevo este? Vamos a ver. Oh, un santuario. Pero qué bien. Vamos a hacer este santuario. Santuario bien oculto aquí. Santuario de Gatanisi. Vamos allá.
Así podemos volver y entrar por ahí y derrotar ese si lo queremos derrotar algún día. Vamos a ver entonces. A ver qué hacemos. A ver de qué trata ese santuario. Avance y retroceso. Ok. Ok. Ya. Avance y retroceso. Vamos a ver entonces cuando cae ahí. Que llega hasta abajo. Okay. Ya comprendo. Tiene que caerte para abajo. Ya tengo la idea. Dale, sube, sube. No, tengo que tirarlo y que siga moviéndose. Vamos a tirar eso, a pillar esto. Se ha quedado parado. O sea, yo me caigo entonces. Ya. Tengo la idea, tengo la idea, tengo la idea. Ahora es. Vamos, ya tengo la idea. Casi, casi. Casi, casi. Vamos, vamos. Ahí. Él va ahí. No. Pero está abierta la puerta. Sí que tiene que estar abierta. Ah, no
a tener que tirarme de nuevo y eso. Avance y retroceso. Entonces, ¿qué? ¿Y esta loquera? ¿Y esta loquera que ha surgido aquí? No puede ser. No puede ser. ¿Y esta loquera? ¿Y este fallo que tiene este juego ahí? Me salgo para afuera entonces, porque no, eso no puede ser así. Eso no puede ser así. Vamos a ver de nuevo, vamos de nuevo. Vamos allá. Esa loquera no puede ser. Vamos allá. Ok. Oh, de nuevo, ¿qué tengo que hacer esta burrada? Ya. Eso es. No voy a coger lucha. Y en esta vuelta no me quiero caer yo. Ahora sí. ¿Dónde está el cofre de este lugar? Que aquí tiene que haber un cofre. Okay, ya lo vi. No, 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 no. Vamos a ver entonces, baja bien hasta abajo. No. Vamos a esperar que caiga de nuevo. Ya sé cuál es la idea. ¿Eso era? Dame 5 porquerías de flor bomba.
5 porquerías de flor bombas. ¿Pueden creer eso? 5 porquerías de flor bombas. No me lo puedo creer yo. No me lo puedo creer. Uno. Vuelve luminoso. Ahí vamos. Ya está. Hicimos este santuario que estaba súper botado. Y por aquí parece que hay una serie de islas y así por estos lados. Esas que están ahí. Me interesa ahí, a ver. Quería ir hacia allá adelante, pero como que no. Ahora para allá no. Me interesan subir aquí a estas. Vamos a ver. Casi estamos ya concluyendo esta parte de este video. El juego me ha dejado a mí enganchado este juego. Me ha dejado por explorar. Yo que no quiero desesperarlos a ustedes, pero... cangrejo tenaz. A ver. Sube, corriente hacia arriba. Sacar ribota. Y acá estamos. Vamos a ver qué hay para acá arriba. A ver, llegamos bien o qué. Me gusta estar en la cima. El último shin sirve para subir. Allá está en lo alto. Vamos a ver qué hay aquí arriba. En lo alto de lo alto. Aquí no hay nada. De nada. A mí me gusta explorar. Eso es lo que me encanta. Explorar este juego. Para ver qué hay. Para ver qué hay. Aparecieron colon aquí ni nada por el estilo. Allá veo un montón de piedra, pero no sé de qué es. Ah, una bruja ahí. No quiero pelear con esa bruja ahora mismo. No me interesa pelear con esa bruja. Entonces, modo exploración en ese momento. Estoy viendo el entorno. A ver qué tal. ¿Qué me parece? Y es. Ah, eso. Ya. Oye, ¿qué es eso que me está tirando acá? Oh. ¿Y este lugar? Oh, recuerdo que... puede que me caiga un rayo a mí. Si tengo... cosa. Escudo. Y espada. No tengo nada de metal. Eso es lo que causan las tormentas eléctricas.
En algún momento podré yo eliminar esa oscuridad esa que estaba ahí abajo. ¿Qué es eso que está ahí? A ver. Ya no la voy a caer atrás. ¿Hay algo aquí en ese lugar o qué? ¿Algo oculto o qué? Ah, esto es un montón de leña. De leños. Ah, no veo nada. Ya vamos a regresar. Esto es la aldea Kakariko. Sí, la aldea Kakariko podemos ir hacia allá. Lago Akala. Por aquí era que estaba el otro. Vamos a ver cuál será nuestro siguiente punto a visitar. A ver. El más cercano es este. Este que está acá. ¿Esto qué es? Acá la. Ok. Pero allá arriba no llego. No me va a gustar irme si... A ver. Vamos a volver a donde están los Zoras. ¿Dónde están? Región de los Zoras. Regresamos ahí y lo vamos a dejar allá, en la región de los Zoras. Vamos para allá y ahí termina el video. Luego vamos a ver cómo conseguimos... un tridente viejo, ya tenemos los 3 diamantes. Ojalá que sea indestructible porque el trabajo de hacer esa armadura, uff, de hacer ese tridente, es una cosa, pero cosa gran cosa. Ok. Vamos a poner nuestra armadura para cuando regresemos nos vean con esa misma armadura. Equipar. Equipamos. Ahí está. Gente, lo dejamos hasta aquí. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.